¿Sabe usted en qué consiste la reforma a la salud? Sí, pero no me gusta lo que está pasando. No sé qué se trata. Posiblemente muchos nos veremos perjudicados. Aquí le están complicando la vida a los pacientes. La reforma a la salud que nos presentó el doctor Petro es un desastre. Yo creo que nos falta más información. De las EPS como las conocemos, a gestoras de salud y vida con centros de atención primaria. ¿Solución realmente innovadora o un caos encubierto? Vamos a hablar de eso esta noche, de la reforma a la salud. Está a 9 artículos de recibir la bendición de la Cámara de Representantes. De esta y otras historias, como siempre, les hablaremos esta noche. Soy Juan Diego Alvira y no se imaginan hoy lo feliz que estoy acá de acompañarlos. Bienvenidos. Está ahora en el éxito de Envigado, en el Viva Envigado. Se presenta incendio en el éxito. A esta hora. Impresionante en un centro comercial en llamas. Viva en Medellín, que terminó bajo el fuego. No se registraron heridos, pero los bomberos guerrearon durante mucho rato para tratar de controlar el incendio. No hubo daños graves en la estructura. En la tarde de hoy jueves, atendimos un incendio en Almacenes Éxito. El incendio se presenta en la estructura de la unidad de refrigeración del aire acondicionado del mencionado almacén. En el último informe del DANE se ve como el desempleo juvenil en el caso de la ciudad de Ibagué baja la cifra. Esto significa que hemos logrado que un mayor número de jóvenes se ocupen, como lo decía, por las actividades culturales, turísticas y deportivas. Mientras los jóvenes en las calles, es que creo que se equivocaron los de producción, pero debía ir un full donde los muchachos dicen que no consiguen trabajo en Ibagué. Se quejan de eso por no encontrar empleo. El DANE dice, mientras tanto, que su porcentaje de desempleo en el país, bueno, sigue bajando. Las señoras, parece ser, estaban siendo seguidas por organización del Clan del Golfo, como las personas que habían señalado, marcado e identificado la ubicación de este tipo que fue asesinado del Clan del Golfo. Masacre en Santa Marta. Asesinaron a tiros a 3 mujeres, una madre y sus 2 hijas. Vamos a contarles qué hay detrás de ese brutal hecho. Y resulta que tiene encerrado. Entonces tiene que uno pagarle a un tramitador 50 mil pesos. Y todos estos son tramitadores y eso se forma es como una cuestión de negocio. Pesadilla fiscal, contribuyentes en estado de alarma. Fueron a pagar el predial y la oficina tenía las puertas cerradas. Después de fracasos amorosos, Cristian Montenegro creó su propia familia de trapo. Seguramente muchos de ustedes lo recuerdan, pues reapareció y ahora Natalia tiene un look mucho más sexy, diferente. Y no se imaginan lo que encontramos después de este diálogo. Amor, ya te quiero mucho en estos momentos y vamos a seguir a superarlo. Sancionan al futbolista Teo Gutiérrez por tocar indebidamente a una mujer durante el descanso del partido Cali-Tolima. No podrá jugar 4 fechas y debe pagar 1 millón de pesos de multa. Bueno, por eso cambié el set. Porque esto se prende de rumba debido a una sencilla razón. Colombia es un país rumbero, pero no lo digo yo, lo dice el reciente Golden Moon en Barcelona, donde nuestro país brilló entre los mejores 100 clubes de 2023. La Pérgola Clandestina de Cali encabezó la lista en el puesto 50, seguido por Clandestino Club en el número 69. El Sabor Mexicano de Cantina La 15 también está en la lista. También en Cali se aseguró el puesto 76. Y para cerrar con broche de oro, Teatro se ubicó en el puesto
94, consolidando a nuestro país como el líder latinoamericano en este prestigioso ranking mundial. ¿Tecnología distinta o qué le ve? ¿Cómo va? Por favor, ¿cuánto cuesta este plato? Son las 7 de la noche, 6 minutos. Como siempre, les damos la bienvenida a Sin Carreta. Aquí estamos para contarles lo que está ocurriendo de otra manera, de otra forma. Sí, tranquilo, tranquilo, hermano. Sí, fresco, fresco. Ya vamos con eso. Vean. Faltan solo 9 artículos para ser aprobados de los 123 que ya, bueno, recibieron prácticamente la bendición de la Cámara de Representantes por la discusión de la reforma, que, por cierto, nos tiene profundamente divididos en el país entre el temor y la esperanza. Las EPS pasarían a ser gestoras de salud y vida, dejarían de funcionar como hoy las conocemos. Si la Cámara termina aprobando lo que falta, tendría que ir ahora a superar los obstáculos en el Senado. Lina María Sandoval nos cuenta mucho más de lo que se ha aprobado y de lo que falta. Lina. Juan y televidentes, muy buenas noches. Mire, también se aprobó la creación de más de 2.000 centros de atención primaria en salud, que serán la puerta de entrada para acceder a los servicios básicos de salud. Pero tengo un informe en donde le explico y al volver más detalles de lo que se aprobó en el día de hoy. Irrespetuoso. Gritos, polémica y reclamos en medio del trámite de la reforma a la salud. Congresistas reclamando garantías. Dicen que se han aprobado muchas cosas sin dar el debate como debe ser. Lo que muchos llaman a pupitrazos, rápido y sin mucho argumento. No es posible que aquí algunos colegas de gobierno digan que están que se mueren por dar el debate, pero cuando pedimos debatir, por ejemplo, el documento del Ministerio de Hacienda, todos se acerquen a la mesa directiva a decir que no nos vayan a dar la palabra. Entonces, realmente lo que quieren es que se agende, pero para pupitrear, pero sin ni siquiera permitir una ronda de intervenciones. ¿Qué cambia con los centros de atención primaria en salud aprobados en la reforma que cursan el Congreso, los llamados CAPS? Hoy usted está afiliado a una EPS como esta. Con lo aprobado en la reforma, usted ya no tendrá que estar afiliado a una EPS, sino deberá ir y afiliarse a un centro de atención primaria, el más cercano a su lugar de residencia. Representante Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico. Así como hoy una persona se tiene que afiliar a una EPS, ahora la persona se adscribiría a un CAS. De tal manera que no va a ser la EPS que le ponga obstáculos para que le puedan acceder a una atención de salud, ¿cierto? A medicamentos. Representante Andrés Forero, del Centro Democrático. Aquí le están complicando la vida a los pacientes. Aquí supuestamente se tienen que adscribir a ese centro de atención primaria en salud. Hoy por hoy la EPS, funcione bien o funcione mal, es la que le tiene que responder. Ya no sabemos a quién va a tener que acudir esa persona, ese usuario, si es que hay problemas en ese centro de atención primaria en salud, que puede ser público. ¿Pero qué funciones deberán cumplir estos centros de atención primaria? Representante Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico. Los centros de atención primaria tienen una función o un carácter polifuncional, y es que no solamente van a tener capacidades administrativas ni solamente resolutivas, sino que también van a estar en el cuidado permanente de sus adscritos. Es decir, si hay mujeres, jóvenes que estén en riesgo de embarazo adolescente, que puedan tener equipos de trabajadores profesionales para que estén atentos a la comunidad. Representante Andrés Forero, del Centro Democrático. Es para las que no tienen las capacidades y para las que no tienen en este momento el personal. Ese es uno de los temas que más nos preocupa, presidente, y sentimos que va a haber un problema grande. Estos centros de atención primaria se ubicarían por zonas y tendrían que atender en promedio 25.000 personas. ¿Serán los responsables del registro de las personas para dar acceso a las citas médicas? Mejor dicho, estos centros de atención primaria en salud serán la puerta de entrada a cualquier tipo de atención básica. Además, hay un artículo que genera muchas dudas.
pues según algunos plantea pagos a las que hoy se llaman EPS, que en el futuro se llamarían gestoras si se aprueba toda la reforma, y no se entiende muy bien para qué funciones se les va a pagar. ¿Qué tiene que ver con el porcentaje que le van a pagar a las gestoras por los procesos que le van a quedar y las funciones en articulación, en conformación de redes y también en términos de auditorías? Y en este artículo se señala que a las gestoras se les reconocerá el 5% del valor por persona adscrita a un CAP y un 8% por su gestión, y que estas gestoras deberán garantizar servicios de mediana y alta complejidad. Lina, ¿y qué más se aprobó? Bueno, Juan y televidentes, aparte de lo que les hemos contado, vamos a precisar muy bien esas funciones que tendrán las EPS de aprobarse toda la reforma y que se llamarán gestoras. Ellas deberán coordinar todo con los centros de atención primaria en salud, los que les explicábamos. Hoy las EPS coordinan los prestadores de salud, a dónde enviar la gente, los hospitales, las clínicas. Pues con la reforma seguirán haciendo esa conformación de redes de prestadores, pero junto a los CAPS y los entes territoriales. También harán todo el trabajo de coordinar traslados y tender puentes para que las personas que necesiten atención más allá de los centros de atención primaria. Aquí debemos precisar algo que acaba de aclarar el ministro de Salud allá en la Cámara de Representantes, y es que el ministro de Salud ha dicho, sí, las personas deben afiliarse a estos centros de atención primaria, pero en orden de que las EPS, que se llamarán gestoras, puedan hacer toda esta coordinación de los servicios más allá de la atención primaria, pues las personas seguirán afiliadas a una EPS, es decir, a una gestora de salud. Y clave, para que las EPS se puedan convertir en gestoras de salud, se deben sanear las deudas que tienen, Juan Diego. Bueno, pues todavía falta mucho camino por recorrer, mi querida Lina María. Usted siga con su lupa, presta a atender y explicarnos todo lo que está ocurriendo con ese tipo de temas. Y quejas por falta de empleo. El DANE revela cifras, bueno, indicando que ha bajado prácticamente la desocupación en el país a menos de un dígito. ¿Hay un problema de percepción o realmente hay más oportunidades laborales? Las tres ciudades, pilas con esto, con mayor desempleo son Quibdó, la segunda, Florencia, y la tercera, Riohacha. Son las que todavía tienen muchos desafíos por delante. Ibagué salió de la cola, pero aún tiene también inmensos retos. A diario, ibaguereños y tolimenses recorren la carrera tercera de esta capital con su hoja de vida en mano. Es así como buscan la oportunidad de buscar un nuevo empleo. Según el DANE, Ibagué se ubica en las cinco principales ciudades del país con mayor desempleo. El 38,8% de su población no cuenta con un empleo formal. Madres cabezas de familia no tienen ninguna oportunidad porque a los empresarios les parece más práctico y más económico tener a los empleados por un tiempo y ya, y votarlo simplemente como un desechable. Las mujeres lideran las cifras de desempleo con un 20,8%, seguido del 18,0%, donde se ubican los jóvenes que ni trabajan ni estudian. La Secretaría de Desarrollo Económico de Ibagué los ha denominado como jóvenes NIMO. En el último informe del DANE se ve como el desempleo juvenil en el caso de la ciudad de Ibagué baja la cifra. Esto significa que hemos logrado que un mayor número de jóvenes se ocupen, como lo decía, por las actividades culturales, turísticas y deportivas. Ibagué se encuentra en los cinco primeros puestos con mayor desempleo en todo el país. Esto ha llevado que la informalidad como esta se apodere y sea el escenario de varios ibaguereños que buscan la forma de poder salir adelante. Cada vez crece la informalidad en una ciudad como Ibagué, sin dejar a un lado aquellos ciudadanos que, tapando huecos, señalizando vías y limpiando alcantarillas, llevan el pan a sus hogares. La verdad nos toca ya rebuscarnos la plática día a día como sea, porque pues el desempleo es totalmente fatal acá en la ciudad de Ibagué. No hay busca empleo, pues le dicen a uno muchas que no, que tiene que uno tener uno, prácticamente para uno usted poder trabajar en una empresa, tiene que usted tener palanca como el cuento. Las estrategias para luchar contra el desempleo en la ciudad de Ibagué no dan resultado.
Los jóvenes ni estudian ni trabajan, afectan las estadísticas en la capital del departamento del Tolima. Muchas gracias, Gustavo. ¿Y qué tips a esta hora podemos darle a las personas para que consigan trabajo? Nadie mejor que nuestra espectacular e inigualable, que no tiene doble, así te quieran imitar, mi querida Lía. Buenas noches. Buenas noches, mi querido Juan Diego y Sin Carretudos. Para aquellos seguidores que están en busca de empleo, les quiero recomendar realizar su hoja de vida con palabras claves, tener en cuenta las fotos, colores y la tipografía que se va a implementar. Tener diferentes hojas de vida de acuerdo al cargo que se esté postulando, escoger días claves para enviar su perfil de miércoles a viernes y estar registrado en diferentes plataformas. Interesantísimo eso de miércoles a viernes para tener en cuenta, Lía. ¿Y cuáles son los países con mayores tasas de desocupación si los comparamos con el nuestro? El panorama no es muy alentador, mi querido JD, pues estamos dentro de la lista de los países con la tasa de desempleo más alta, junto a Sudáfrica, México, Brasil y España. Para este caballero de traje que tengo cerca ya viene diciembre y espero ni natilla con buñuelo. Me mató lo de JD, debo confesárselo. Realmente sonó muy chévere. Yo creo que eso ya es el sello de nuestra reconciliación. Hasta mañana, Lía. Juan Diego, espero que esta información sea útil para ti y los televidentes de Sin Carreta. Nos vemos en una próxima consulta. Esa es una de esas historias, se los juro, que me ha costado mucho trabajo contar. Tal vez algunos ya lo conozcan. Probablemente les cueste trabajo entenderlo, pero pasa. Y no es solamente un caso de Colombia. Personas que deciden crear su propia y extraña familia, como Cristian Montenegro y Natalia Ortiz. ¿Reflejo de una relación desoladora o llamado a revelar nuestras relaciones? Conocerlo o conocerlos, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Experimenté cierta incomodidad inicial, lo confieso, pero... Ella es Natalia. Después reflexioné, en un mundo donde los divorcios están en constante aumento, incluso hasta las relaciones inusuales merecen perdurar. ¿Cuántos años tiene Natalia? 27. ¿27 años? Sí. Ah, y veo que cambió el look. Harto, claro. Sí, ¿qué le hizo? Allá le hice... maniquí, le hice también, bueno, arreglo de cabello, compré ropa. Siempre me llamó la atención el aspecto diferente de Natalia. Y sí, Cristian me confiesa que acaba de hacerle un cambio extremo, una especie de liposucción al maniquí. Ah, sí, no, que ese es un nuevo torso que le compré. Ah, ¿y por qué? Se viera más bonita, así que es que... Sí, el relleno la hacía ver muy... sopla así, con mucha barriga, entonces tocó cuadrarle. Antes de continuar con este extraño diálogo, investigo si existen otros casos similares en el mundo y, para mi sorpresa, descubro que hay más. Un fisiculturista ruso que se casó y divorció de una muñeca asexual hiperrealista e incluso adquirió dos más. Además, un puertorriqueño que se casó, pero no con cualquier muñeca, sino con una que se parecía a Justin Bieber. Son varios los casos y de hecho en Barcelona, España, han inaugurado incluso un prostíbulo con muñecas sexuales con inteligencia artificial que pueden tener orgasmos. ¡Háganme el favor! Volviendo a nuestra pareja protagonista, Cristian y Natalia, los invito a tomar un café y él me cuenta que a Natalia, el maniquí, le encanta el capuchino. ¿Podemos ir a tomar un café? Sí, de una, me parece. ¿Qué dice Natalia? Encantar, todo tiene desea, sí. Bueno, vamos. ¿Qué quiere Natalia? Natalia, el café, que quería también un capuchino. ¿Un capuchino? También me revela otras cosas, que tienen intimidad juntos. Óigame, ¿y sostiene usted relaciones sexuales y todo con ella? Siempre, la mayoría de veces, claro, sí, como todo, pero de resto... ahí le he pasado bueno, sí, he sido mi fiel compañera, todo. Sin embargo, al final,
quien se toma el capuchino es Cristian. En la calle esta situación causa toda una sensación. Cristian ha aprendido a vivir siendo observado de esta manera. Pues sí, él está contento. ¿Sí? Sí, sí, él está feliz, pues. Oh, sí, se siente. Preséntenles a... Mucho gusto, ya Natalia, mi esposa, y llevamos 2 años y ha tenido ya vida conmigo y todo. Sí, sí, la emoción. ¿Qué tal? Bien. Si a él le gusta así, bien. Tiene 28 años y ella, Natalia, tiene 27. Uy, eso el año pasado la hice con... Al principio fue con algodón, tela, palos de escoba. La cabeza siempre ha sido icopor toda la vida. Pero entonces solo le podía poner ropa así como sudadera, así. Viven en la casa de los padres de él con 3 hijos de trapo que no son de ella. Sí, muy bien, y los niños están en la casa, ya están de vacaciones. ¿Cuántos niños son? Los niños son... ¿Tres? Tres. Sí, el niño grande, la mediana y la pequeña. Me cuenta que lleva viviendo con Natalia desde hace 7 años, pero fue hace 2 que decidieron casarse. ¿Cómo el tinto o el capuchino? Según él, le fue infiel con una mujer real, pero Natalia decidió regresar después de estar marginada en un cuarto de San Alejo. La conocí en 2015, sí, ha estado con otro y todo, sí. Y... O sea, ella se fue con otra persona, ¿ella lo dejó a usted? Sí, pero ya después nos estamos reuniendo y somos ya ahorita amigos nomás. Cristian solía trabajar como obrero de construcción y pintor, pero ahora se ha convertido en un reconocido influencer y así se promociona hoy en la calle. ¿Cómo va? ¿Qué opina? ¿Qué tan normal puede ser esto? Me pregunto, tal vez deberíamos consultar la opinión de un psicólogo experto para entender esto mejor. Él genera un estilo de vida en el que de una u otra manera pues hace la fácil, porque una muñeca no exige, no hace demandas, no tiene ninguna exigencia afectiva, emocional, ni social, ni económica. Entonces, obviamente, de una u otra forma es evitar y evadir la realidad que él pueda estar viviendo. Al final, Cristian me revela que Natalia baila e incluso sabe reggaetón. Además, él es detallista y le compra maquillaje no solo para que luzca bien, sino quizás para que los besos no sean tan fríos. Amor, ya te quiero mucho en estos momentos y vamos a seguir a superarlo. En este nuevo mundo, las relaciones y las emociones han tomado una forma completamente distinta. Como les decía, en un mundo donde los divorcios reales están disparados, quién sabe, tal vez estas peculiares relaciones con muñecos perduren. ¿Ha dicho algo? ¿Le ha comunicado algo el estar aquí en esta entrevista? Sí, sí, excelente, sí, ya quería venir y todo, sí. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Está pasando bien todo. Apenas preguntamos y veníamos hoy a traer el dinero y a pagar. Ya, ya. ¿Y ahora qué? Encontraron las puertas cerradas de la oficina cuando fueron a pagar la última cuota diferida del predial. Y eso que mañana vence el plazo. Limpia en plena calle ocurrió en Bucaramanga. 2 hombres detuvieron prácticamente el tráfico por andar peleando en plena vía pública. Aparentemente tuvieron un problema, una discusión al volante y terminaron bajándose, empujándose y dándose toda clase de puñetazos. Llegó la policía, pero no fue suficiente porque otros que estaban allí observando el conflicto terminaron en las mismas, dándose golpes.
Y esto fue en Cali. Un hombre iba conduciendo por la calle 24 cuando perdió el control del vehículo. Se estrelló contra 6 motos que estaban ahí estacionadas. Y para terminar, después estrellándose contra un árbol. De milagro, no atropelló a nadie. ¿Qué le pasó? Bueno, todavía esa sigue siendo la pregunta del millón. Todavía hay muchos contribuyentes en Bogotá que no han pagado la totalidad del impuesto predial. Decidieron acogerse al famosísimo plan de hacerlo por cuotas. Mañana vence el plazo definitivo. Y resulta que cuando fueron a cumplir como buenos ciudadanos con sus obligaciones tributarias, pues se encontraron con que las puertas de la oficina de impuestos estaban cerradas. ¿Usted ya pagó su impuesto predial? Sí, ya. Sí, claro, lo pagué en la fecha oportuna. Mientras algunos colombianos ya se encuentran libres de deudas con el Estado, todavía hay algunos que están en la recta final y no han cancelado el impuesto predial. No, no he pagado. No, no. No, no, no. Mañana, 1 de diciembre, se cumple la última cuota para aquellos que deben su impuesto predial. Sin embargo, llegamos aquí a uno de los supercades en donde las personas vienen a hacer este trámite y encontramos un panorama desalentado. Apenas preguntamos y veníamos hoy a traer el dinero y a pagar. Ya, ya. ¿Y ahora qué? Lo venía a pagar hoy. ¿Y qué pasó? Que está cerrado. Cientos de personas llegaron a tramitar el documento al Supercade para poder pagar su impuesto, pero las oficinas de la Secretaría de Hacienda se encontraban cerradas. Y resulta que tienen cerrada. Entonces tiene que uno pagarle a un tramitador 50 mil pesos. Y todos estos son tramitadores y eso se forma es como una cuestión de negocio. Pese a esto, la Secretaría de Hacienda afirma que falta muy poco para poder llegar a la meta del recaudo del 100%, gracias a aquellos contribuyentes que decidieron pagar la totalidad en las fechas estipuladas. Ya llevamos recaudado el 95% de nuestra meta anual. Esto es 12.3 billones frente a 12.9 billones que nos fijamos para el año 2023. Así que aquellos que aún no han cancelado, les recordamos que este pago lo pueden hacer de manera virtual, descargando el documento en la oficina virtual de la Secretaría de Hacienda, pagar en su banco o por PSE. Y no olvide que el 15 de diciembre vence el quinto impuesto de Industria y Comercio. La pelotera de hoy la protagonizan el expresidente Andrés Pastrana y el presidente Gustavo Petro. Esta zona de Don Jaca también muy reconocida por el tema de movimientos de narcóticos, donde se han encontrado muchos cargamentos enterrados en la playa. Asesinaron en Santa Marta a 3 mujeres de una misma familia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Todo eso y más se lo contamos al volver. Esto es Sin Carreta en el Canal 1. Recrudecen los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley en el departamento del Cauca, cerca a la zona de Silvia. En el video se pueden escuchar, bueno, toda clase de gritos de guerra. Se ven cómo lanzan granadas. Toda clase de vejámenes producto de esta terrible guerra en la que estamos envueltos. Y en ese punto, por grupos que combaten sin ninguna clase de contemplación. Y miren esto, es un video que demuestra lo importante que es, ojo, enseñarle a los muchachos, a los niños,
a que cuando vayan a cruzar una calle miren para lado y lado. Este joven va con un niño cogido de la mano, cruzan la calle, pero lo hacen por detrás de un camión. El hombre que conduce la motocicleta los ve y sorpresivamente alcanzan, bueno, a esquivar. Siete de la noche, 39 minutos. Bueno, este caso realmente es sorprendente. Y ocurrió en nuestro país. Un hombre que terminó, todavía están investigando las auténticas razones, aprovechándose de su abuela de 96 años de edad. Aquí está la historia. Uno de los casos judiciales más dramáticos sucedió en el departamento del Atlántico. Un nieto violó a la abuela de 96 años. ¿Qué pasó? Sin Carreta investiga. El caso ocurrió a partir del domingo en horas de la madrugada. En la mañana llegan unos vecinos porque la señora se encontraba sola en la habitación. Llegan, la encuentran con el pañal lleno de sangre y la cama llena de sangre. Y ella comenzó a decir que la habían violado un hombre alto. Nunca se había escuchado que había manoseado a su abuelita, jamás y nunca. Hasta solamente el domingo sucedió. La señora ya vivía sola en su casa. En la noche, este joven le llama el pindolo. O sea, él llegó y se metió por el lado del patio. La señora dormía sola. Y ahí accedió carnalmente de la señora. El día siguiente, la señora como pudo, comenzó a gritar y a gritar a que ¿cómo es que se llama? Que le fueran a auxiliar. Cuando iba pasando una vecina, se extrañó de que, o sea, tanto que ella llamara, entraron y la encontraron llenita de sangre. El esposo de ella murió ya hace muchos años, que lo atropelló un carro. Y ahora vivía ahí solita en su casa. Dos hijos de la presuntamente violada, tíos del sindicado, hablaron sobre este hecho sucedido a comienzos de esta semana. Bueno, pasó que el nieto se le metió y la violó y estaba bañadita de sangre. Entonces ella, mi hornillo, la sacamos ahí y no podíamos hacer más nada, mano. Yo bañadita de sangre. El nieto la violó. Ese crió junto con mi mamá. No era para que le hubiera hecho eso a mi mamá. Eso es injusto lo que le hizo a mi madre. Ese tipo, así sea que sea mi sobrino, me duele, pero me duele más mi madre. Eso es muy horrible, horrible, horrible. O sea, es que a mí cuando me contaron se me salieron hasta las lágrimas porque yo me imaginé el dolor de esa pobre señora. Él estaba perdido ya en el vicio de la droga. Sí. Ella decía que era un muchacho alto, moreno, con cabellón. Y en el momento que él la estaba cediendo, ella llegó y lo arañó con una pernilla en la cara. De acuerdo con la comunidad, cometido el hecho criminal, el presunto violador viajó a Barranquilla, en donde las autoridades lo capturaron en un céntrico lugar. Está aquí en Barranquilla, porque él tiene familiares acá en Barranquilla. Hasta ayer, como las 6 de la tarde, ahí lo agarraron, lo capturó la policía. El abusador por lo general está muy cercano a la familia nuclear y extensa y cuidadores. Esa agresión sexual, esa intimidación sexual, sin consentimiento, bajo la fuerza, bajo la amenaza y bajo el consumo de sustancias psicoactivas. Familiares y pobladores ahora solo esperan que se haga justicia. Se prendieron los alumbrados en Medellín. Estas emblemáticas luces estarán encendidas hasta el próximo año. Yussi Chaparro estuvo en la inauguración. La
magia del mundo de Disney llega a Medellín para deleitar no solamente a los visitantes antioqueños, colombianos, sino a los turistas de todo el mundo. Son en total 27 mil figuras luminosas, gigantes, enormes, con estos personajes como Bambi, Dumbo, El Rey León, La Sirenita, Moana y muchos más. ¿Cómo le parece? Muy bonito, todo muy bonito, de verdad. Increíbles. Se ve que Medellín tiene mucho talento y mucho arte. ¿Cuál es el que más le gusta? Me gusta mucho Mowgli con Badú, del Libro de la Selva. A mí me encantó Dumbo, está espectacular, súper bien hecho, perfecto, 10 de 10, muy bonito. Mejor dicho, todo el recorrido de sur a norte, todo está hermoso, vengan para que lo vean. Los alumbrados de Medellín también tienen un sentido social, pues fueron elaborados durante todo el año por 200 mujeres, cabeza de familia. Desde Medellín, Yusi Chaparro, Sin Carreta. 7:44 minutos de la noche. Al volver, les tendremos esto. Señora, parece ser, estaban siendo seguidas por organización del Clan del Golfo, como las personas que habían señalado, marcado e identificado la ubicación de este tipo que fue asesinado del Clan del Golfo. Una masacre en Santa Marta. Pero también los escuchamos, como siempre, aquí en Sin Carreta, en el Canal 1. Estamos conectadísimos. Ya volvemos. Gente, miren la situación que estamos. A ver si usted hace el esfuerzo y se acerca por acá a este caserío. Dolorosamente vuelve y juega. Son las 7:50 de la noche. Otra vez asaltaron un camión. Se volcó en la vía Buenaventura Buga. Este, bueno, el conductor chocó su vehículo contra un carro particular. Los vecinos de la zona llegaron al lugar, pero no a auxiliar a los afectados, sino a robarse la mercancía, bultos de maíz que transportaba el camión. Este nuevo sistema de los torniquetes, mira, puede darse de cuenta. Y los torniquetes solos, porque no hay espacio como entrar, mira, pura salida. Bueno, y fíjense en lo que ha terminado la estrategia de Transmilenio por contener ese gran flujo de colados. En la entrada a la estación de Transmilenio de la calle 63, no solamente no cabe pues, la gente, sino que denuncian que los torniquetes anticolados pues no están ayudando mucho a resolver el problema y más bien podrían terminar ocasionando alguna clase de accidente. Este jueves en la mañana amanecimos con una nueva masacre, la número 27. Esto ocurrió en Santa Marta. Tres mujeres fueron asesinadas. La hipótesis que se maneja hasta el momento da cuenta de que todo sería por un ajuste de cuentas. La mamá y dos hijas fueron asesinadas. Una terrible noticia empaña a Colombia con el registro de una nueva masacre. Madre e hijas fueron atacadas a disparos en la ciudad de Santa Marta, en la vereda Don Jaca. Un menor de 10 años de edad quedó herido por una de las balas y fue quien dio aviso a las autoridades. Las víctimas fueron identificadas como Sindri Mutno, Betsy Liliana Vergara Mutno y Michelle Mutno. La señora madre de las dos mujeres jóvenes tuvo un hermano que parece ser está asociado al narcotráfico, asesinado hace año y medio. Las dos hijas, una de las hijas es viuda, o por lo menos su pareja sentimental fue asesinada hace unos meses, alias El Cabezón, teóricamente también por temas de narcotráfico. Otra hermana estaba habitando la casa de su actual pareja, un hombre que tenía casa por cárcel y que para el momento de la masacre no estaba en ella. Y estas señoras se habían desplazado para este sitio Don Jaca, esta zona de Don Jaca, también muy reconocida por el tema de movimientos de narcóticos,
donde se han encontrado muchos cargamentos enterrados en la playa. Quienes iban a dormir cuando fueron sorprendidas por unos delincuentes. La hipótesis que se maneja hasta el momento es que fue un grupo armado. Hay una hipótesis, es que parece ser que un hombre vinculado al Clan del Golfo fue asesinado en un hotel en el centro de la ciudad de Santa Marta. Algunas autoridades han precisado que la señora, parece ser, estaban siendo seguidas por organización del Clan del Golfo, como las personas que habían señalado, marcado e identificado la ubicación de este tipo que fue asesinado del Clan del Golfo. Hablamos con Leonardo González, director de Indepaz, quien nos habla un poco del panorama de masacres en Colombia. El panorama es muy grave, ya en estos momentos vamos 87 masacres con la sucedida en Santa Marta. Un poquito más abajo del año pasado, es decir, el año pasado tuvimos 91 masacres, en este momento, en el 30 de noviembre del año pasado. Entonces, aunque ha disminuido muy poco, sigue siendo muy preocupante el panorama, sobre todo en las ciudades capitales. ¿Qué factores inciden para que estas zonas sean las más afectadas? Pues aquí lo que está sucediendo también es una disputa territorial, así como en el campo, también en las ciudades, disputas territoriales entre diversos grupos. En algunos casos son bandas pequeñas, pero que se disputan el microtráfico. También son, en otros casos, especialmente en la ruralidad, grupos armados grandes que tienen estas disputas, como en la zona del Cauca. Esta masacre está siendo investigada sobre todo porque no ha sido la única que se ha presentado en Santa Marta durante el año. Llegamos a la sección donde los escuchamos y desde, bueno, 7:55, me corrigen ya, gracias mi querido Armando. Desde las riberas colombianas nos envían este video. Un pescador nos hace llegar esta denuncia y además le hace un llamado al gobierno nacional, directamente al presidente Gustavo Petro. Dice el pescador: gente, miren la situación que estamos. A ver si usted hace el esfuerzo y se acerca por acá a este caserío. Estamos en la pura miseria, no tenemos nada. Usted, nosotros lo pusimos allá y está usted en la obligación de ayudarnos. Y esperamos que sea la solución más pronta posible, porque esto no da tregua. ¿Me escucha? Le hablaron claritico, mi querido presidente Petro. Escúchelo, usted prometió ayudar a los campesinos y a los más pobres del país y no ha cumplido. Los hechos saltan a la vista. Vamos ahora a la redacción del Canal 1. Claudia nos contará los hechos, las noticias, las historias más consultadas hoy en nuestro web, en nuestra página web del Canal 1. Bienvenidos nuevamente a Lo Más Leído. Estas son las cuatro noticias que a ustedes más les interesan. Y vuelve y juega el ministro de Salud otra vez en el ojo del huracán por unas polémicas declaraciones. Lo tachan de antivacunas y el presidente Petro sale en su defensa. Crece la incertidumbre por la muerte de un policía al sur de Bogotá. Hay dos hipótesis. La primera es que se suicidó y la segunda es que lo asesinaron. Y estas dos, la tercera y la ñapa, están entre las más leídas. Andrea Valdiri reveló con cuántos hombres habría estado en la intimidad. Y la ñapa digital es que a Aída Merlano le revivieron un video íntimo que ha dado muchísimo de qué hablar en redes. Si usted quiere ampliar información sobre estas u otras noticias, lo invitamos a que visite nuestra página web canal1.com.co. Y aquí está lo que trae para el día de mañana, viernes, el periódico popular de Colombia, ¿qué hubo? Conmoción en el barrio Marco Fidel Suárez. Esto es en Bogotá, en el sur, en la localidad Rafael Uribe, donde en un parqueadero de un hotel perdió la vida un patrullero de la policía, Richard Steve Pava, quien estaba acompañando a un recluso a una cita médica. Bueno, no lo dice en esta parte el periódico, pero parece ser que un recluso, un detenido, se le escapó. El hombre, el patrullero, fue duramente regañado por un superior y terminó después el uniformado quitándose la vida.
Son las 7 de la noche, 58 minutos. Si se perdieron algún detalle de Sin Carreta, conéctese ya mismo a la página web del Canal 1 o búsquenos en las redes sociales. Pueden ver los capítulos completos en la cuenta de YouTube de nuestro canal. No olvide enviarnos sus videos a nuestra ventanilla de peticiones, quejas y reclamos en WhatsApp y también a las cuentas de Instagram, Facebook y TikTok de Sin Carreta. Y aquí está, hoy no veo a Armando dándome lora. Usted siempre me friega la vida, Armando, a esta hora, acusándome que no, que corra, que ya se acabó el tiempo. Y preciso hoy, tenemos tiempo de sobra, ¿no? En fin, esto es lo que suele ocurrir cuando uno hace estas transmisiones en directo. Vean la frase que tenemos para esta noche, para cerrar el programa. Rodéate de personas que crean en tus sueños, animen tus ideas, apoyen tus ambiciones y saquen lo mejor de ti. Roy Bennett, abogado y político estadounidense. Así son las historias, así son las noticias, así son las cosas. Sin Carreta. Enseguida llega Noticentro 1 CMI. Bueno, en la primera hora es el noticiero internacional y después las noticias nacionales. Como siempre, bueno, traten de hacer del resto de esta noche algo que realmente sea extraordinario y valga la pena. Que tengan una feliz noche. Mañana, como siempre, los espero a las 7 en punto. ¡Chao!